El ayer y hoy se funden en un solo espacio. Ya empieza la hora del museo. Identidad, cultura y el diario acontecer se mezclan para dar forma a un encuentro cotidiano con nuestra historia. La hora del museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Bienvenidos a la Hora del Museo, este programa del Museo Histórico Nacional en Radio USACH 94.5 FM. Nos está escuchando, también nos puede oír en www.radiousach.cl. Los invito a que estén visitando la página web del Museo Histórico, que es museohistoriconacional.cl, para que vean la programación para este verano, ¿no? Hay una exposición, hay un ejercicio de colecciones y algunas actividades interesantes para estos días de vacaciones. El día de hoy vamos a conversar de una nueva publicación que se llama Epistolario Emancipador del MEMCH, ¿no? Este movimiento formado por las mujeres chilenas. Ya vamos a ir a esa etapa de nuestra historia. Nos van a acompañar Francisca Martí Corena y María Eugenia Mena del Archivo Mujeres y Género del Archivo Nacional para conocer esta historia, ¿no? Que está basada en cartas de estas mujeres y su participación política. Antes de empezar a conversar con Francisca y María Eugenia, los voy a dejar con música y enseguida empezamos esta entrevista. Con razón, late con
conmigo esta mañana Francisca Martí Corena y María Eugenia Mena del Archivo Mujeres y Género para conversar sobre una reciente publicación que se llama Epistolario Emancipador del MEMCH, una obra que reúne más de 800 cartas que muestran que este movimiento estaba presente en todo el territorio chileno desde Arica a Magallanes. Bienvenida Francisca, María Eugenia, gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico aquí en Radio Sacha. Muchas gracias a ti. Un gusto que nos acompañen el día de hoy. Vamos a lo más básico. ¿Qué habrá muchas personas que no están familiarizadas? ¿Qué fue el MEMCH? El MEMCH es el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile, que estuvo activo entre 1935 y 1953. Este movimiento reunió a mujeres de los diferentes sectores de la sociedad en esa época, y además de lo que más conocemos, la lucha que dieron por obtener el voto, ¿cierto?, para las mujeres, reunieron en su programa una serie de problemáticas que ellas buscaban abordar, que afectaban a las mujeres en todos los ámbitos, sociales, económicos, jurídicos, también en la vida cotidiana. Entonces estas mujeres son las que lograron que nosotras pudiéramos votar hoy día. Entre otras cosas. Entre otras cosas, claro. ¿Cómo llega esta información hacia el archivo Mujeres y Género? ¿Cómo se comienzan a vincular con el MEMCH? Esa documentación ingresa a partir, cierto, alguna donación y también por la compra de esta documentación que guardaba la familia de Elena Caffarena, que eran todas las cartas y además de otra documentación que ella conservaba. Y este conjunto, cierto, son 888 cartas que en este catálogo entonces se describen y podemos ir entendiendo cómo funcionaba esta organización, que no era una organización que estaba solo centralizada en Santiago, sino que tenía todos estos comités locales que funcionaban en todas estas ciudades, pueblitos más pequeños, y veíamos también en esas cartas cómo ellas se iban organizando, cuáles eran las problemáticas a nivel territorial que iban apareciendo, entonces de qué hablaban, por ejemplo, las mujeres campesinas en la zona del Limarí, de qué hablaban las mujeres en la Cuenca del Carbón, de qué hablaban las mujeres también quizás en Punta Arena. Entonces estas cartas llegaron y son conservadas por el Archivo Nacional, ¿cierto?, dentro de su archivo Mujeres y Géneros, ingresan y son preservadas por nosotras y puestas a disposición pública. Estas cartas son para todos los chilenos y chilenas que quieran consultarlas. Tremenda información, ¿no? Qué increíble cómo pudieron. Hoy día es fácil, no sé, redes sociales, mail, pero para entonces lograr ese nivel de organización y de participación y poder recoger esa inquietudes de todo Chile. Mencionaba la figura de Elena Caffarena respecto al MEMCH. Ella era la líder del grupo. ¿Cómo se comienza a gestar un poco también para conocer? Sí, ella fue en una época fue la líder, pero también ella durante el transcurso del MEMCH, ella también logra, baja el perfil y hace que otras mujeres también asuman estos espacios de liderato a nivel nacional. Son muchas mujeres, entre las que destaca también mujeres de obreras que funcionan, o sea, que trabajan para el MEMCH y trabajan en estos espacios más laborales y hacen lo que son las giras hacia el norte y hacia el sur con el fin de aumentar el nivel de adscripción de mujeres a este movimiento. Yo pienso, mencionaban también el mundo campesino, porque suena a como que son mujeres más letradas o que ya trabajaban o que eran más de vanguardia, no sé, como no a dueñas de casa, no sé. Sí, eso es algo muy interesante porque el MEMCH desde un inicio busca ser pluriclasista, busca que entonces no estén solo las representadas las mujeres intelectuales, sino que rápidamente comienzan a pensar qué pasa con las mujeres obreras, qué pasa con las mujeres campesinas, y nosotros también en el archivo, por ejemplo, conservamos un libro de registro de 1936, en donde en ese libro podemos ver los nombres de todas las primeras integrantes, sus profesiones u ocupaciones, entonces vemos que hay dueñas de casa, hay estudiantes, hay empleadas de diversos campos, y además vemos también cuál es la clasificación que ellas van tomando, si son activas en términos de que tienen algún rol cierto protagónico visible, si son simpatizantes o son colaboradoras, porque también había mujeres que solamente, por ejemplo, donaban dinero.
en función de que no sabemos cuáles eran sus contextos familiares, ciertos sociales, porque no era fácil. Pensando sobre todo que había una gran contrademanda a la participación femenina, o sea, la Iglesia Católica, la familia, los maridos. Era un mundo bastante complejo en el que ellas lograron irrumpir con demandas bastante novedosas, por ejemplo, el aborto, el sufragio universal, la maternidad protegida. Entonces, yo me imagino, ¿no?, que debe haber sido en un inicio como más subterráneo, porque hay cierto temor a esta participación de la mujer. Además, es la mitad o más de la mitad del planeta o de Chile son mujeres. Entonces, es una fuerza que comienza a participar, ¿no? Y eso es súper interesante porque en documentación previa a la conformación del MEMT podemos ver cómo las organizaciones de mujeres eran observadas por agentes del Estado. Vemos en, ¿cierto?, la sección, no es una sección, es como departamento. Claro, dentro del Ministerio del Interior, ¿cierto?, hay una sección que se llama de confidenciales, y dentro de esos confidenciales aparecen todas las acciones de seguimiento que realizaban los agentes del Estado buscando qué pasaban con estas organizaciones sociales. Y dentro de esas organizaciones también estaban siendo observadas las mujeres. Entonces vemos mujeres que después son protagónicas en la organización del MEMT, además de Elena Caffarena, como Marta Vergara, ¿cierto?, que es responsable de La Mujer Nueva, este periódico que tenía el MEMT. Vemos también a Laura Rodig, artista, ¿cierto?, activista del MEMT, participando en diferentes acciones que ocurrían en comunas, en este caso de Santiago, en San Miguel, en La Cisterna, ¿cierto?, en sectores que hoy día, no sé, como Maipú, en Cerrillo. Cordones que son netamente industriales, que fueron industriales en la ciudad de Santiago a mediados de la década del 20 y 30. Entonces, a través de estas cartas, lo interesante es que aparecen nuevos nombres. Entonces, no solo Elena Caffarena, Olga Poblete, Marta Vergara, como decía María Eugenia, obreras como Eulogia Román, María Ramírez, que gracias a ella se logró entonces poder llegar a mujeres en todo el país. Entonces eso es muy, muy, muy interesante, y a partir de las cartas podemos tener esa información. ¿Y cómo fue el trabajo para armar este catálogo, esta publicación? Bueno, fue un trabajo muy colaborativo con las autoras del libro, que son Jimena y Claudia, que además también fueron las que tuvieron en su poder esta disgregación de cartas y documentos relativos al MEMT, y que ellas participaron en el proceso de construcción del material como físico, y luego nosotras con Luna participamos en lo que fue la depuración de ese material, tratando que fuese lo más exacto posible, revisando el comentario con la carta, identificando que las cartas estuviesen bien identificadas con su fecha, con su año, con su mes, con las personas que están enumeradas en las cartas, etcétera. O sea, hay un trabajo como muy de hormigueo en revisar esas 888 cartas. Fue un trabajo de 2 años y medio y que vio la luz en diciembre pasado. Y eso es muy bonito porque, como dice María Eugenia, está este espíritu colaborativo, y también siempre pensar que este es un patrimonio para toda la sociedad. Entonces, estas cartas, como cuenta siempre Claudia y Jimena, las autoras, estaban guardadas en una maleta que ella les generaba un montón de pudor, nervio, abrir y ver con qué se iban a encontrar. La primera intención es hacerlas públicas y compartirlas, y que todas y todos podamos conocerlas y saber sobre este periodo de la historia tan potente y tan importante para lo que es hoy día nuestra sociedad. Y sobre todo para el movimiento feminista. ¿Y cómo hay, no sé si hay una línea en las cartas? Bueno, mencionaba lo de las demandas de las mujeres de entonces, que eso se puede, digamos, se hace visible en estas cartas, pero ¿cómo era la dinámica? No sé si eran comunicaciones internas entre ellas, eran peticiones al Estado de Chile. Hay una combinación de muchas cosas. Lo principal, como la línea, como la columna vertebral de las cartas, sería como el tema de la organización, el formar organización, el democratizar esa organización, y que esa organización levantara informaciones para el nivel central y además mantuviera un trabajo local. O sea, lo que le interesaba al MEMT era la educación en las mujeres, era el tema del trabajo,
Y otra línea que también como que va como línea paralela de esta columna vertebral serían estas campañas, grandes campañas que hicieron en función de elementos, así, por ejemplo, se me viene a la cabeza cuando leíamos el tema de la petición para recolectar leche para los niños de la guerra civil en España, o sea, la guerra contra Franco. O sea, una cosa así. O, por ejemplo, también la campaña que se hizo en los comités locales del norte para ayudar a las mujeres que habían vivido o que habían sufrido el terremoto del 36 en Chillán. O sea, para Chillán y Concepción. Y así, desastres naturales que habían en Chile, estas mujeres se organizaban a través de las cartas, de los telegramas, para solicitar apoyo, ayuda, entre eso, comida, salir de los lugares de desastre para tener un lugar para vivir, etcétera. O sea, hasta las asistencias médicas, o sea, mujeres que venían desde el sur a Santiago a un control médico, a un doctor, pedían alojamiento, apoyo, un techo para... No, sí, es muy diverso también. Y eso además de la organización de los congresos, porque ellas lograban establecer congresos a nivel nacional para el cual viajaban delegadas de todo el país. Entonces, además de cartas y algunos telegramas, formatos de cartas rápidas en donde daban datos de a qué hora llegaban, en qué tren. Entonces eso es muy, muy interesante porque en el fondo están conectadas con lo que pasa en cada una de las localidades, en territorios más amplios que podríamos pensar como regiones, pensando también a nivel nacional y además conectadas con lo que está pasando internacionalmente. Claro. ¿Hay cartas con gente de afuera, por ejemplo? Sí, hay cartas con gente de afuera y eso además se complementa con la otra documentación que tenemos de Elena Cafarena y Olga Poblete. Entonces, bueno, yo creo que conversemos de ese mundo, ¿no? De las mujeres de entonces. Las quiero invitar a escuchar música. Vamos a hacer una pausa también, pero también conversar, claro, de esta época que ustedes pueden formar. Uno se puede hacer una idea con el diverso material que tienen ahí en el archivo Mujeres y Género, que nos deja registro de que hoy día tenemos... la suerte, o estamos pisando una base que construyeron otras mujeres antes que nosotros, ¿no? Las invito entonces a que vamos a escuchar la siguiente canción, vamos a hacer una pausa y ya volvemos en esta conversación el día de hoy conociendo este epistolario emancipador del MEMCH, 888 cartas que muestran esta comunicación que había en este movimiento de mujeres y que estaba presente desde Arica a Magallanes. Nos comentaban recién nuestras invitadas de hoy, este movimiento opera entre 1935 y hasta los años 50, ¿no? Liderado principalmente por Elena Cafarena. Hoy día nos acompañan Francisca Marticorena y María Eugenia Mena del Archivo Mujeres y Género del Archivo Nacional. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se enclavó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra de ricos,
cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpitan las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una alondra hasta el fondo de la tierra. Le invitamos a sintonizar nuestros programas con música de concierto en Radio Universidad de Santiago, de lunes a domingo a las 23 horas, los sábados desde las 21 horas y los días domingo entre 8 y 10 de la mañana y de 17 a 24 horas. Recuerde, la mejor música clásica de todos los tiempos la encuentra en Radio Universidad de Santiago. Desde el folclore hasta el rock. Desde el hip hop hasta el pop. Desde la cumbia hasta el jazz. ¡Que viva la escena! Somos Escena Viva, la mejor música en vivo en Radio Universidad de Santiago. ¡Muchas gracias! ¡Radio Usach, arriba! De lunes a viernes a las 19 horas con la 94.5 FM y en radiousach.cl. ¡Hasta que amanezca y que siga la fiesta! Estación Santiago. Un espacio de cruce para comenzar con buen ánimo el viaje de tu día. Música, datos, café, conversaciones y paisajes en movimiento. De lunes a viernes, cuando el reloj marque las 9, por la 94.5 FM y radiousach.cl.
Información, análisis, opinión y crítica. Cuatro conceptos que te llevan a ser un ciudadano constructivo y democrático. Sin Pretexto, el programa de análisis de coyuntura y debate de radio y televisión de la Universidad de Santiago. De lunes a viernes a las 8 de la mañana y a la 1 de la tarde en el 94.5 FM, 124 AM. Síguenos también en redes sociales y en www.radiousach.cl. Infórmate, conoce y opina en Sin Pretexto. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, un poco apurada, pero bien. Te voy a quitar mucho tiempo. Solo quiero que por fin me aceptes la invitación a salir. ¿Qué te parece el jueves a las 8, después del trabajo, abriendo la noche? Pucha, no, justo ahora no puedo porque escucho música y política. Cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Santiago, junto al sociólogo Alberto Mayol, el compositor Miguel Farías, el sociólogo Carlos Azócar, estarán en Música y Política. Cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Santiago. ¿Y si almorzamos el sábado a las 3? Chuta, tampoco, porque es la repetición y no me la pierdo. Música y Política, tu excusa perfecta. Cada domingo en Radio Universidad de Santiago, un clásico de la radiofonía. Tango Visión. Desde 1975 al aire con tangos del más alto nivel. Uniendo tradición y vanguardia musical. Tango Visión. Un programa conducido por Enrique Carrión. Domingo, 11 de la mañana. En Radio Universidad de Santiago. Los invitamos a encontrarnos cada domingo a las 10 de la mañana para escuchar a los artistas que han escrito las grandes y pequeñas historias de la música popular. Toda una vida. Las canciones de siempre y las que vale la pena sacar del olvido. Toda una vida. Canciones para recordar y conocer. Domingo a las 10 de la mañana. Conduce Manuel Vilches. Una aventura por la sabana africana. Una tarde de candombe en las calles de Montevideo. O una noche de fiesta en una disco de Rumania. Geografía de la música. En esta sexta temporada vamos más allá y te invitamos a conocer cada rincón del planeta en Geografía de la música. Geografía de la música. Acompáñanos de lunes a viernes a las 2 de la tarde para descubrir lo más destacado de la música del mundo. Geografía de la música. La cita es en la 94.5 FM Radio Universidad de Santiago y para todo el mundo en www.radiosach.cl. Te invitamos a viajar con nosotros. Invitamos cada sábado a las 12 del día a una cita con la naturaleza, las áreas verdes y la vida sana al aire libre. Radio Universidad de Santiago te acompaña a un paseo por el parque. No lo olvides, te esperamos en Santiago Verde, un programa del Parque Metropolitano de Santiago, cada sábado justo al mediodía. Te acompañamos en tu radio universitaria. 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Radio Universidad de Santiago. El viento se está llevando, el viento se quiere llevar todo lo que ya no mira, lo que no quiere cambiar. Cantando está la pincoya, creciendo el tamarugal. El bosque nativo avanza, mil cisnes van a anidar. Ah, 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 ah.
noche oficial milagro. El viento no quiere parar, se va tragando hacia el cielo toda nuestra enfermedad. Regreso esta mañana conversando con Francisca Martí Corena y María Eugenia Mena del Archivo Mujeres y Género del Archivo Nacional, conociendo esta reciente publicación que se llama Epistolario Emancipador del MEMCH. Estábamos conociendo qué era el MEMCH, cuáles eran estas líneas que se dejan ver a través de estas más de 800 cartas que reúne esta publicación. Yo les hacía también la pregunta de cómo había sido el trabajo de edición para publicar este libro. Y también hablábamos de toda esta esfera de la época de las mujeres, cómo se movía la figura de Elena Caffarena. Bueno, estas cartas que nos decía Francisca están en una maleta. Todo ese trabajo que se hace. Antes de seguir preguntando por los detalles de esta publicación, ¿dónde se puede conseguir? ¿Se va a descargar? Eso, para quienes no están escuchando. El libro tiene un primer tiraje de 500 copias que va
bueno, se difundió el día del lanzamiento, el 26 de diciembre, pero van a estar en todas las bibliotecas públicas, y además se puede descargar el formato digital desde la página del Archivo Nacional. Uno busca archivo epistolario emancipador y aparecerá el link de descarga. Perfecto. Para que desde ya lo puedan ir revisando. Sí, y por ahora las cartas también se pueden ver en Memoria Chilena. También en el buscador ponen MEMT y pueden también ver las cartas digitales. Buenísimo. Ahora sí, volviendo al mundo de las mujeres de mediados del siglo XX. Mencionar la figura de Elena Caffarena. Bueno, esta maleta, decía, fue a través de la familia que llegó a ustedes, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede armar esta época y lo que pasaba con las mujeres de entonces, ¿no? Yo decía, son casi 100 años, es súper distinta las realidades. ¿Qué otro material conservan de entonces de esta lucha de las mujeres? Bueno, es muy diverso porque, bueno, por un lado tenemos estas cartas que estaban en una maleta bien ordenadas, porque además estaban, habían pasado por varias manos antes que la habían dado alguna orgánica, y nosotros la recibimos según, desde la primera carta hasta la última, o sea, es cronológica, entonces uno no se pierde ahí porque está la carta de respuesta, la que te envían desde el comité local. Entonces, súper entretenido porque como que uno se va interiorizando de las temáticas, de las conversaciones y de las personas que van escribiendo, porque no en algunos periodos hay comités locales que están muy activos y que están enviando mucha información al comité central, y hay otros periodos en que los comités como que bajan su trabajo. Y por otro lado tenemos también dos fondos en el Archivo Mujeres y Género que también confluyen hacia el MEMT, que son el fondo Elena Caffarena, y que tiene que ver con la documentación que la propia familia de Elena guardó después de su fallecimiento, y el fondo de Olga Poblete, que es una donación que realizó un familiar de Olga al Archivo Mujeres y Género por allá del año 2012-2013. Y estos dos fondos conversan, dialogan todo el tiempo, o sea, es documento que Olga le enviaba a Elena aparece en el fondo de Elena, y Elena, que documento que enviaba a Olga, aparece en el fondo de Olga, o sea, y entre medio entrecruzado información que tiene que ver con el MEMT del 30, con el MEMT 83, entonces es una cosa muy rica el diálogo que se va dando entre distintos fondos del archivo. Sí. Ahí ya tenemos un triángulo, el MEMT, las cartas de correspondencia del MEMT y estos dos otros fondos, Olga y Elena. Sí. Y ahí vemos entonces también cómo ellas permanecen activas durante todo el siglo, y la revisión de documentación también nos permite entender entonces el comportamiento, lo que va pasando dentro del movimiento feminista en todo el siglo, en esa parte del siglo XX. Yo mencionaba, por ejemplo, el hecho del voto femenino. Yo no sé si eso también está presente en las cartas. O sea, entiendo toda esta lógica de organizarse entre mujeres, pero de ahí hacer la fuerza que va y se presenta ante el Estado, entre las autoridades. ¿Cómo se puede? No sé si eso se hace visible también en esta documentación. Sí, se hace visible la documentación. Pero, ¿sabes qué? No es como una línea como que el MEMT en su documento inicial, ellas elaboran que su primer trabajo o su primera acción es en función al derecho universal. Pero en las cartas, esto ya se pasa como a una segunda línea, porque es más importante las demandas que están sufriendo las mujeres en el norte o las mujeres en el sur. Por ejemplo, una demanda que es muy transversal es el encarecimiento al costo de la vida. El tema de los hombres y el alcohol y los juegos, el tema del apostar, el tema de los jornales, y que no daba para la subsistencia mensual, semanal o diaria. Entonces, esas cosas son las que van como tomando más preponderancia, porque son cosas que van que son contingentes, cotidianas, y que están al día a día. Claro, y Elena Caffarena, vemos todo el trabajo que ella hace con el proyecto de ley que ella comienza a trabajar. Entonces, eso es muy interesante porque además se va relacionando con otras problemáticas que en términos legales también las mujeres necesitaban respuesta, como el tema de los hijos legítimos o ilegítimos, con respecto al divorcio. Entonces, es muy interesante porque el programa, ellas lo plantean como que
están atacando temas jurídicos, ¿cierto? Económicos, sociales y biológicos. Nosotros tomamos hoy día y nos llega, ¿cierto? Esta historia de como que la única demanda o quizás tenía que ver con el voto. Pero el programa era mucho más complejo que eso. Y por eso también realizan diferentes acciones un poco para pensar, transformar nuestra cultura. Por ejemplo, hacen una exposición en un salón que era de donde estaba antiguamente el Museo Histórico, pero que ahora está el Archivo Nacional ahí, en Miraflores 50. En el salón realizan una primera exposición que es la mujer en la vía nacional o en el progreso nacional. Y esa exposición entonces ya buscan visibilizar cómo históricamente las mujeres han sido parte de la historia de nuestro país. Y además, desarrollo económico. Claro, y además ya empiezan a pensar en armar en la Biblioteca Nacional una sección específica para trabajar sobre la historia de las mujeres. O sea, lo que estamos haciendo nosotras ahora sobre el archivo. Pero con documento. Ellas las querían con bibliografía, una sección de bibliografía feminista. Y empiezan a armar también una serie de primeras biografías de mujeres que para ellas en esa época eran fundamentales. Muy bien estructurado el trabajo, ¿no? No, o sea, más allá, digamos, de las pasiones políticas, es algo desde la base. Yo no sé si también tenían en su mente algo relacionado con la educación, con las mujeres más pequeñas. No, claro, sí. Tenían, por ejemplo, en algunas zonas escuelas nocturnas. Entonces, en las cartas es muy bonito porque uno puede ver las letras de mujeres que se notan, que están aprendiendo. Escribir. Claro, están aprendiendo a leer y escribir. Entonces, las vemos en sus primeros escritos en esas cartas. Y también preocupadas por las mujeres jóvenes todo el tiempo. Sí, así que es bien, bien complejo y bien motivante también para pensarnos cómo hoy día estamos pensando. Es sumamente iluminador, es muy iluminador porque abre muchas brechas de investigación antropológica, historiográfica, en las ciencias sociales en general, leerlas sesudamente y leerlas todas, porque nos va a dar cuenta de una década, casi 20 años, de un Chile que se desconoce, que es una mirada desde la mujer. ¿Y por qué se acaba el Memcho? No sé si las cartas llegan hasta que se acaba el movimiento. No, llega un poquito antes. ¿Cómo se puede ir viendo eso a través de este material? Porque ya, no sé, dejan de estar los líderes, empiezan a cambiar la. En las cartas podemos observar un periodo en que comienza a darse cuenta de la persecución que tienen ciertas mujeres. Esa oposición que antes estaba encerrada en las casas, en la figura de los maridos y en espacios públicos como la iglesia, en una época en que la iglesia tenía mucho que hacer, esto ya trasciende y pasa a los niveles del Estado. Y además aparece el Partido Feminista, que también llega a inundar o a tomar estas demandas. También es una época que está demasiado. Chile empieza a abrirse al mundo exterior, al espacio global, y esto también empieza a permear. O sea, el tema de la división entre Occidente y Oriente, la figura de la mujer, entonces. Es una época muy compleja, la década del 48 y 50, época en que en Chile también sale una ley que persigue al Partido Comunista, que era un partido que tenía muchas mujeres militante. También. Y muchas de las mujeres menchistas eran militantes comunistas. Entonces también hay una bajada de estas mujeres en el Memch, producto de salvar su vida, de esconderse, salir de la vida pública. Del espacio público. Entonces las cartas se les notan algunas preocupadas porque están haciendo esta labor territorial y notan que están siendo perseguidas. Y eso también lo vemos en otra documentación del Estado en donde eso sí se comprueba, que efectivamente ellas estaban siendo seguidas en sus acciones. Bueno, para pensar, ¿no? Todo este trabajo que ha habido antes de las mujeres, antes que estuviéramos nosotras. ¿Hay alguna carta que les haya llamado la atención, un personaje que salga a la luz? Bueno, Francisca, mencionabas algunas mujeres que no se esperaban y que emergió de este trabajo con las cartas. Sí, hay un nombre, el Marmaduke Grove. Sí. Un nombre es el que sí, un hombre que aparece. Sí, y que él era un hombre que les decía a las mujeres, acérquense al Mench, vayan, inscríbanse, y era muchas mujeres llegaban justamente al Mench producto de que Marmaduke les
les había comentado que existía esta organización. Entonces, me llama mucho la atención porque además Marmaduke tiene una es una figura bastante controversial en la historia de Chile y en la historia de la primera de los primeros años del siglo XX en Chile. Sí, eso es interesante porque, como dice María Eugenia, aparecen varios otros hombres y es interesante verlos también en cómo se vinculan, de qué manera, en qué acciones apoyan, también manteniendo esa distancia como de respeto en términos de esa organización. Eso también es interesante de observar porque es una preocupación hasta hoy día de cómo pensamos las demandas, por ejemplo, feministas en términos de sociedad en su conjunto, no solo de nosotras las mujeres. Así que eso es súper interesante y estos nombres, sobre todo, que aparecen en las regiones. El año pasado, claro, pudimos hacer algunos viajes con parte de estas cartas a algunas ciudades en donde llevamos como esta documentación como a su lugar de origen. Y ahí era muy interesante ver como nombres que quizás acá en Santiago no nos resuenan, sí en las regiones aparecen y podemos trazar genealogías y ver cómo mujeres de esa misma familia... Ahora uno entiende por qué son tan activas hoy día, ¿no? Claro. También se hereda ese ejercicio de la participación, esa preocupación también por las problemáticas sociales. Y yo creo que eso es lo interesante de este catálogo, que es poder relevar efectivamente a todas las mujeres que participaban. También como preocupación de ellas, ¿no? No centrarse en las intelectuales, Exacto. Sino darle ese espacio a la diversidad de mujeres. Nos queda nada más un minuto en esta conversación. Les quería pedir que nos reiteraran las formas de poder revisar este epistolario. Bueno, bueno, estará próximamente en las bibliotecas públicas y la descarga web a través de la página del Archivo Nacional. En el banner de búsqueda, colocar epistolario emancipador y se aparecerá la noticia con la descarga. Sí, y las cartas pueden ser ahora revisadas en Memoria Chilena. Esperamos que pronto se puedan revisar también desde la página del Archivo Nacional, en un catálogo en línea. Así que estaremos también este año trabajando en difundir la otra documentación que es complementaria. Así que para quienes estén interesados o interesadas, nos contacten, nos visiten y recordar que este es un patrimonio público, que está ahí para que nos inspire, para discutirlo, reflexionar. Nos pueden seguir también en Instagram, donde vamos subiendo nuestra información como más cotidianamente, Facebook y bueno, la página web. ¿Cómo los encuentran en las redes? En Instagram, Archivo Mujeres y Géneros, y en el Facebook del Archivo Nacional. Perfecto, entonces, para estar siguiendo todas estas actividades. Además, se viene de marzo, que el mes de la mujer también. Sí, ahí bueno. Les contaremos la exposición después de este año. Ya hablaremos, ¿no? Para entonces, para conocer este trabajo que están planeando para el siguiente mes. Francisca, María Eugenia, muchas gracias por haber venido a compartir con nosotros este tesoro de la historia nacional y de las mujeres. Sí, gracias a ti. Y yo quería igual decir un reconocimiento, como decía María Eugenia, que estas cartas están en esta maleta y que habían pasado por muchas manos. Y también queremos reconocer que hay muchas mujeres importantes dentro del movimiento feminista en Chile que estuvieron con esas cartas antes, que nos dejaron ciertas notitas, ¿cierto? En algunas que nos permitieron entender mejor la organización y también reconocer eso, el trabajo que históricamente se hizo con las cartas. Colectivo. De mano en mano, sí. Finalmente está bueno que se pueda difundir públicamente a través del trabajo que hacen ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Nos despedimos aquí de Francisca Martí Corina y María Eugenia Mena del Archivo Mujeres y Género, parte del Archivo Nacional. Ya se quedan con los datos para seguirla en las redes sociales y también poder revisar este epistolario emancipador del MEMCH, nuestro tema del día de hoy. Los dejamos con la música y nos volvemos a encontrar mañana desde las 11.
de tanto venir andando, bien quemadas las pestañas de tanto sol en la cara, se hace parte del paisaje, lleva puesto el camuflaje. Con el cabello trenzado, una flor a cada lado, con el palpitar bien fuerte y levantada la frente, nunca muerde los anzuelos, sabe bien cuál es su juego. La guerrillera se pinta la cara, la guerrillera se suelta de amarras, la guerrillera no duerme en laureles, hacen un día más de lo que pueden. La guerrillera no se paraliza, la guerrillera jamás fue sumisa, la guerrillera confía en su suerte y si es que falla sabe que es la muerte. Fue la hora del museo, donde la historia se hace presente para darnos nuevas visiones y opiniones de la actualidad. El Museo Histórico Nacional y Rocío Muñoz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevas voces y relatos.